que pueden resultar del debate en diputados, como el impuesto a las ganancias. Chantal, estamos con un politólogo para hablar de todas las instancias de lo que se espera en la Cámara Baja hoy. Exactamente, Caro. Estamos con Patricio Adorno, quien amablemente nos recibe y nos va a contar justamente sobre esto. A ver, ¿qué se espera para hoy en la Cámara de Diputados con el tratamiento ya de la ley bases? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un placer estar en la pantalla del 8. Hoy llegamos por fin al final del tratamiento parlamentario de la ley bases, un tratamiento que empezó en abril de este año y que tuvo idas y vueltas con dos grandes proyectos de ley, la ley bases y puntos de partidas, donde está, por ejemplo, la declaración de emergencias públicas, donde está la delegación de facultades, donde están las empresas privatizadas, donde está el régimen de grandes inversiones, que si todo sale bien en función de los acuerdos que ayer llegó el conjunto de las comisiones en la Cámara de Diputados, va a salir aprobada por una mayoría que rondaría los 147, 148 votos, una mayoría más amplia que con la que salió la primera vez que pasó de diputados al Senado en acuerdo con el gobierno nacional. Un gobierno nacional que esta vez tuvo que ceder en algunas de sus pretensiones de privatizaciones, quitando la posibilidad de insistir con la reinclusión de Aerolíneas Argentinas, el Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina, para lograr los apoyos necesarios y que la ley por fin salga en un contexto en el que además está en un escenario conflictivo con el Fondo Monetario Internacional, que entre otras cosas le está pidiendo un apoyo político explícito para poder seguir con el programa económico. Pero por el otro lado, lo que de verdad hoy va a marcar la atención en la Cámara de Diputados es el tratamiento del paquete fiscal. Paquete fiscal que incluye la reimposición del impuesto a las ganancias para la cuarta categoría, impuesto a las ganancias que se quitó en la campaña electoral presidencial del año pasado, incluye la baja de bienes personales e incluye un elemento interesante, un artículo que incorporó el Senado por dos tercios, es decir, con una mayoría especial, que obliga al Poder Ejecutivo Nacional a buscar y a dejar de financiar algunos regímenes excepcionales que superen una carga impositiva del 2%. Aquí se abre la caja de Pandora para el gobierno porque no se sabe a ciencia cierta cuántos votos tiene para lograr reimponer el tributo del impuesto a las ganancias, que afectaría entre a 1.000.000 y 1.200.000 trabajadores, es decir, multiplicaría la base imponible por 5 o por 6, de acuerdo a las actualizaciones, y en el que hay también un limbo porque los diputados patagónicos y los senadores patagónicos que habían conseguido que para las tierras del sur el impuesto a las ganancias arranque un 22% más arriba, si se insiste con el texto original de diputados, no lo van a tener y por lo tanto podrían votar en contra. Es un final abierto respecto de este punto particularmente, que además amenaza con ser judicializado por algunas doctrinas parlamentarias que no habilitarían el tratamiento de algo que el Senado rechazó en completo y sí lo harían de acuerdo a la insistencia de la posición del gobierno sobre este tema. Bueno, esto que mencionás, por último, sería el punto más fuerte, pero hoy la ley sería aprobada finalmente, o sea, no hay grises. Así es, hoy tiene que salir por sí o por no la votación de la Cámara de Diputados respecto de los textos que volvieron del Senado de la Nación. Se estima que la ley base salga, se estima que el paquete fiscal salga aprobado y sería el primer gran hito parlamentario del gobierno nacional, un hito que además empieza a poner presión sobre el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, porque empieza a ser cada vez más inminente la incorporación de Federico Sturzenegger en una función desreguladora en economía al Gabinete Nacional, dos personas que luego del gobierno de Mauricio Macri no terminaron en la mejor de las relaciones. Bien, chicos, ahí damos paso para que puedan hacer consultas. Muchísimas gracias, Chantal. Pato, ¿cómo estás? Caro te saluda. Hablando de esto, se da por sentado que la ley base va a ser aprobada, que la reversión del impuesto a las ganancias, o sea, el paquete fiscal se puede conseguir. Quiero saber en la provincia, ¿cómo deja el panorama para las relaciones del gobernador Osvaldo Haldo o cómo lo posiciona Haldo en el mapa nacional, teniendo en cuenta que, bueno, hablábamos también de cara al 9 de julio, es una alianza que comienza a crecer? Y me quiero remontar a un punto de la encuesta que había hecho Meraki, consultora de la que también sos parte, que decían los ciudadanos que la cercanía de Haldo con Milei le había sido beneficiosa a su figura política.
Así es, buen día, Caro. La verdad es que Osvaldo Jaldo se empieza a mostrar en un rol de un armador del norte del país, en conjunto con el gobernador de Salta, Gustavo Sanz, como dos figuras políticas de peso, las dos provincias además que mayor presencia electoral tienen en el armado del norte argentino, y en un escenario en el que además también pusieron a disposición salteños y tucumanos diputados propios para lograr estos primeros hitos parlamentarios. Recordemos que los diputados tucumanos fueron los primeros en salir del bloque de Unión por la Patria para votar a favor. En el medio están ya las declaraciones de los titulares de la bancaria a nivel provincial y a nivel nacional, que amenazan con judicializar parte del proyecto legislativo del gobierno. La realidad es que a Osvaldo Jaldo hoy, en la situación en la que se encuentra la provincia de Tucumán, en la necesidad de aumentar la recaudación tributaria, en la necesidad de tener fondos frescos para mantener una provincia ordenada y equilibrada, la relación le es beneficiosa, y los tucumanos, vos bien lo mencionabas en la encuesta que sacamos para el mes de junio, están de acuerdo con esta visión y con esta relación que el gobernador sostiene. Un dato interesante vinculado al posicionamiento de uno de los diputados tucumanos es que parte del peronismo, de los ciudadanos que votaron por el peronismo en ocasiones anteriores, están en desacuerdo con esta postura y empiezan a marcar una serie de acercamientos y tensiones al interior del partido gobernante en Tucumán. Hay que ver eso cómo se va solucionando a lo largo del tiempo, porque no nos olvidemos que en virtud de convenios que firmaron algunos de los organismos provinciales con la Nación, van a empezar a llegar fondos frescos de reparticiones como el Ministerio de Capital Humano a la provincia. Patricio, te consulto sobre la expectativa que hay con relación a los actos del 9 de julio y lo que sería ya la firma por parte de los gobernadores del acta de mayo, que ahora no le llaman pacto, ahora le llaman acta de mayo. Uh-huh. ¿Qué opinas sobre esto? ¿Qué expectativas crees vos que se abre entre el esquema de poder de los gobernadores, si ya definitivamente se transforman en aliados del Poder Ejecutivo, o esto es circunstancial y se va a generar otro esquema más adelante? Buen día, Jorge. Bien lo decías vos en la introducción a esta nota. La realidad es que los gobernadores que se presentaron en eventos vinculados a AMIA hace poco y se encontraron todos juntos en un evento federal, empezaron a marcar algunos puntos interesantes en su relación con el gobierno. El acta de mayo, desgraciadamente, la firma va a caer cerca de la semifinal de la Copa América. Esperemos que la selección argentina esté en ese momento disputando el partido. La pregunta central es si el gobierno nacional va a lograr capitalizar estos apoyos o va a empezar a tener cada vez más gobernadores como Puyaro, que en pleno acto por el Día de la Bandera increpó o le recalcó al presidente de la Nación que tiene que empezar a tener una mirada más federal. Y en el medio está el rol de la vicepresidente, Victoria Villarruel, que se consolida entre los gobernadores como una figura con la que negociar o con la que acercar posiciones en un esquema de gobierno que empieza a tener fricciones internas. La realidad es que ahora, con la ley bases ya aprobada por el Congreso de la Nación, el gobierno tiene que empezar la dura tarea de la gestión diaria, donde los logros y los hitos comunicacionales van a ser cada vez menos, y situaciones como las que se vivieron en las últimas semanas respecto de la gestión pública concreta van a empezar a jugar pasadas que pueden desgastar al gobierno. Ahí la relación con los gobiernos federales va a ser cada vez más importante, y no descarto que las alianzas tácticas empiecen a tener algún tipo de crispación con el gobierno nacional, sobre todo porque se acerca un año electoral y los gobiernos provinciales van a querer tener más autonomía que la que tienen ahora a la hora de negociar con el gobierno de la Nación. Perfecto. Pato, siempre valoramos tu lectura y avanzar sobre todos estos puntos que van a ser noticia de ahora en adelante. Muchísimas gracias por estos minutos con Vivo AM. Gracias, Chantal. Y ahora...